invitar a todos los afiliados al próximo 10 de próximo viernes 10 a las elecciones que tenemos en el gremio Citraed, en el cual en cada localidad van a estar en las seccionales, y es fundamentalmente la participación, porque este hecho no es menor, es un hecho de la vida democrática del gremio, es un hecho que desde hace más de 10 años que no se produce esta renovación de autoridades. Hay dos listas, la lista número 1 que encabeza Gerardo Carranza, y por otro lado la lista número 3 que somos nosotros, que la encabezo yo, pero somos un grupo, es una lista federal, nosotros la denominamos una lista federal porque logramos conformarla con diferentes sectores de diferentes localidades de la provincia. Y el volver a tener los cuerpos delegados, esto es fundamental para tener este ida y vuelta que hoy no está, porque hace más de 10 años que los cuerpos delegados no figuran en Citraed, no están en Citraed, no están legalmente constituidos, entonces no nos permiten este ida y vuelta, y llegamos a decisiones inconsultas, a decisiones que terminan siendo comunicadas por redes sociales o por medios de difusión y no por los canales que prevé el estatuto, ¿no? Así que resaltar esto y recalcar esta función que es fundamental, que nosotros nos vamos a poner en marcha. Lo principal que nosotros queremos es acercarnos, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, la mayoría que ha estado cada uno en su sede, al afiliado. Estar con presencia en las escuelas. Nuestras propuestas es tener mayor capacitación, que las capacitaciones para los afiliados sean gratuitas, que llevemos la voz realmente del docente, del portero, del auxiliar administrativo, pero que ellos sean los que deciden qué es el reclamo que tenemos que hacer. Lo que son nuestras propuestas, tenemos también para resolver el tema de las seccionales en Comodoro y en Sarmiento, y bueno, también se vienen elecciones para esa zona. Los esperamos este viernes 10 de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que tiene cada afiliado que traer su documento para poder emitir su voto.